con la mente los espacios, o si quiero a mis ancestros retornar. Agobiado me detengo y no imagino tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio. Escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Bienvenidos a este tu programa Millennials, donde estaremos hablando de los emprendedores, negocios, entretenimiento y cultura. En esta tu estación, Proyecto Radio MX. Yo soy Agustín Espíndola. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos de Millennials? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa. Hoy jueves 11 de marzo. Coméntenos en casita cómo están. De este lado tenemos, gracias Diego por estar en los controles, tenemos a un invitadazo, un tipazo este caballero, que aparte de ser ahorita lo vamos a presentar, ¿no escucha? Al teléfono. Ah, no, sí, ponle en vibrador nada más. Sí, no, ya, sí, está. ¿Ya? Listo. Listo, ya. Sí, hermano, no alcanzo a ver, ya se abrió. Para toda la gente que nos escucha, gracias. ¿Cómo? Ya está. ¿Ya listo? Vibrador, vientos. Pues mira, Diego, ¿cómo estás tú? ¿Cómo eres? Repíteme tu nombre, hermano. Brandon, Diego, ¿estoy desde cuándo con esos nombres, verdad? Cuéntanos, hermano, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí emocionado ya después de unos mesecitos, ya se pudo hacer por fin. Por fin, hermano. Y aquí estamos, echándole ganas. Me da mucho gusto, hermano, que estés con nosotros y gracias a toda la gente que nos escucha por Proyecto Radio MX todos los jueves de 2 a 3 p.m. Les agradecemos también, les mando un fuerte abrazo, por cierto, a todas las mujeres, que apenas fue 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y coméntenos qué les regaló su marido, su primo, su amigo, o si de plano, pues no les regaló nada, ¿no? Cuéntanos, con nosotros está Brandon Calderón López, hermano, bienvenido. Gracias, gracias, aquí un gusto que me hayas invitado y que me hayas considerado para un programa. No, muchas hermano, gracias. Nada que agradecer, al contrario, gracias por aceptar la invitación. Y para la gente que no te conoce, hermano, cuéntanos, hermano, ¿quién eres tú? Pues mira, yo me llamo Brandon, tengo 20 años, radico aquí en la Ciudad de México y principalmente soy saxofonista. Saxofonista. Saxofonista, ya llevo 7 años en esto. En febrero, el 17, cumplí apenas 7 añitos. 7 añitos. 7 añitos dándole, sí, ya. Bien, entonces, hermano, me da gusto que vayas, vean este caballero. ¿Desde qué edad empezaste en este tema de la música? Aproximadamente a los 14 años. 14 años. Sí, aproximadamente. Me da gusto. ¿De dónde eres? De aquí, de la Ciudad de México, de la ciudad, Iztapalapa. De Iztapalapa, de la CMX. Ahí donde un saludo hasta Iztapalapa ahí, que nos escuchan, por aquí, hermano. Cuéntanos, hermano, ¿qué estudiaste? Yo me quedé en que estudiamos en la misma escuela, para la gente que no lo sepa. Sí. No quiero dar promoción al instituto, pero pues. Así dejamos. Estudiamos en una escuela, y estuvimos sin problema, ahí en. Estudiando juntos, nos tocaba, por ejemplo, él estudió turismo, yo estudié comunicación, y para la gente que,
que da de decir, ¿quién es este chavo? Pues es este, tuvimos unas clases juntas de ¿sí? matemáticas y pues ahí nos conocimos, fue donde yo le dije, ¿sabes qué, este hermano? Me agrada que estés emprendiendo en este tema de la música y pues vamos a darle, hermano. Sí, sí, este, gracias. Bien, entonces, este, ¿qué haces? Este, bueno, pues para romper el hielo de la, que estamos muy serios, que la gente comenta que es muy serio, que se rían un poco, coméntanos, hermano, ¿qué haces tú al despertarte, hermano? Pues mira, yo como Brandon, al despertarme siempre es este, vestirme y todo, okay, para irme a trabajar directo, ¿no? A veces da tiempo de desayunar, a veces okay, no da tiempo de desayunar, pero sí, como Brandon, eso es lo que hay que hacer. Sí, como sí, músico, pongámoslo en este contexto, pues es despertarte, prepararte y empezar tu rutina. Claro, hermano, rutina día con día. Sí. Oye, sí, hermano, pues, este, pues me da gusto que estés aquí con nosotros y vamos a darle a la entrevista. De una vez, sí. Dime, hermano, ¿eres este saxofonista? ¿Qué este, tienes una banda de rock o qué onda, hermano? Cuéntanos a la gente de Millennials. Pues mira, principalmente yo como saxofonista soy este solista, ¿no? Solista. O sea, la idea principal es ser solista. Okay. Pero me gusta muchísimo interactuar en muchas bandas. Ahorita actualmente estoy en varias. La principal es una banda de rhythm and blues de los 50s que pues, la trajimos, la revivimos. Okay. Se llama The Real Hip Cats. Este, justamente hoy estamos estrenando sencillo. Ahí por si lo quieren buscar en Spotify, se llama Perdido. Perdido, ahí está, Perdido, señores. En Spotify, en YouTube igual, ya lo subieron como Perdidos. ¿Cómo te pueden encontrar a ti, amigo? A mí en Facebook me pueden encontrar como Sax28 y en Instagram como B-Sax28. Sax28, ahí lo tienen, Sax28. Con su tema, olvido del tema del día, el tema del día de hoy. Sí, perdido, sí, perdido. Perdido, perdón. Allá no es el que, yo soy el que está perdido, hermano. Sí, oye, sí, este, ¿cómo comenzaste a tocar el saxofón? ¿Cómo comenzaste? Pues mira, principalmente, hace 7 años, un poquito más, yo quería ser acordeonista, porque me gustaba okay, mucho el regional mexicano. Me gusta todavía mucho, pero en ese entonces, pues sí, era lo máximo, ¿no? Para sí, mí. Sí. Y estuve un tiempo, este, con mi tía, buscando dónde me impartieran clases, dónde pudiera aprender, okay, pero nunca se dio el lugar en la ciudad, por lo menos ahí por donde vivía. Sí, sí. Y pasó tiempo, seguí en la secundaria con mis amigos que eran músicos igual, ahí fue donde creció más mi pasión por la música. Okay. Y pues en una de esas, que yo los veía tocar eso, me dijeron, oye, pues, ¿por qué no intentas el sax, no? Yo dije, ah, pues, igual, yo no lo conocía, la verdad, era muy, muy poco conocimiento del instrumento en ese entonces. Okay. Y fui investigando poco a poco, hasta que me animé y dije, sí, yo quiero esto. Y un día, pues, nos decidimos y fuimos por el sax. Y desde ahí empezó mi pasión por el saxofón. Sí fue difícil al principio, este, decía, bueno, me es difícil. Sí, sí. El interés también era ahí entre que sí, entre que no, pero llegó un punto donde dije, no, sí, yo quiero hacer esto para siempre. Sí, fue cuando te animaste, diste el siguiente paso, ¿no? Sí, ya que, para que no sepan, este jovenazo estudia, estás ahorita trabajando. ¿En qué trabajabas, hermano? Pues he tenido varios trabajos a lo largo de este tiempo que no estoy estudiando, pero ahorita primordialmente pues en negocio familiar, ¿no? Okay. De mobiliario y todo eso. Vean, este chavo da este clases de música. También damos clases. Se ensaya, saca videos, es saxofonista, o sea. Grabamos, chavas, eventos, todo. Mujeres, pónganse las pilas con este muchacho, ¿por qué? No, hace no, de ya, todo. Ya estoy apartado. Ya. Ah, vean, no, ya entonces ya. Ya, no se ya está apartado. Bien, hermano, pues ni modo, ¿qué hacemos? Saludos saludos a este, pues tu hermano, mándale un saludo. Saludos a mi amorcito. Saludos, hermano. Ah, ¿qué te parece si este vemos a la gente de aquí? Dice Pascual May Pérez, Jesús Pineda, dice, qué precioso es el tipo al que van a entrevistar, dice Libby Yarazzi. Ah, es mi novia. Hilda González, un saludo hasta el Estado de México, le mando un fuerte abrazo. Saludos. Que por cierto, estén pendientes, hermano. ¿Sabes que próximamente Millennials va a sacar playera? Sí, 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 sí. Ya, la gente que está atenta va a sacar playera, tazas. Así que la gente que esté pendiente y se quiera ganar una taza en primera, pues sigue el programa, comparte y coméntenos este si se quieren ganar una taza. Y pues ahí estaremos este regalando exacto, tazas, exacto, hermano. Así que hay que compartir. Bien, entonces, hermano. Oye, hermano, este, ¿a qué edad empezaste con esto de la música? Te digo que aproximadamente como a los 14 años más o menos. 14 años, sí. O sea que hace 7 años. 7 años. Ok. Sí, 7 añitos. Ya, un rato. Sí, se pasa volando el tiempo. Sí, hermano. Se dicen muchos, pero se siente como si hubiera sido muy poco, la verdad. Claro, hermano, el tiempo
Diré, mi papá que nos está escuchando, el tiempo, Agustín, fluye muy rápido en la vida y así que aprovecha ahorita que estás joven y hazlo, ¿no? Sí, cada momento. Claro, hermano. Oye, me comentabas, ¿en qué banda estás ahorita? Ahorita, activo, estoy en varias. Mira, principalmente estoy en la banda de Rhythm and Blues que se llama The Real Hepcats. También okay. Estoy en una banda de jazz que se llama Notza. Okay. Este nombre, es náhuatl, ¿no? Se llama Suspiro, me parece, en náhuatl. Suspiro. Sí, es una banda muy buena, la verdad. Muy buena. También en un proyecto con mi maestro de saxofón, que es Natural Killers Project, que estamos pues ahí esperando a que pase todo esto para reactivarlo. Uh-huh. Y pues un par de bandas más que están por ahí pendientes volando en lo que pasa todo esto también. Me da gusto, hermano, que vayas iniciando en esto de la música y pues vean este jovenazo que pues le echa todas las ganas a lo que es su música. Cuéntanos, hermano, me comentabas que estás en las bandas, tú vas, das tu concierto de saxofonista. Cuéntanos, hermano, ¿has estado con alguien grande del tema del saxofón, de bandas? ¿Con quién? ¿Has estado con un grupo compartiendo escenario o algo así? Pues mira, como tal escenario, con bandas grandes, pues aún no se da la oportunidad como tal. Ok. Pero sí me ha tocado mucho, por ejemplo, ir a festivales donde hay bandas muy grandes. Sobre todo, pues, conocidas en México, ¿no? Inspector, no sé, Lead and Roll. Incluso Sonido La Changa. Ok. Todo eso y pues sí, ¿no? O sea, en cierto punto quizá no toque con ellos, pero pues convives con ellos detrás del escenario, ¿no? Igual un evento, en un teatro ahí en... Sí, sí. Por Coyoacán, en la Carpa Geodésica, pues ahí conocimos a un integrante de Los Panchos también, ¿no? El trío Los Panchos y fue una experiencia muy linda. Los Panchos, sí. Una banda que ya está muy sonada, ¿no? Yo creo que en México, para la gente que no es de aquí, pues es una banda súper reconocida aquí en México que se llama Los Panchos, en el cual pues ahí lo tienen, ha estado compartiendo aquí nuestro amigo Brandon momentos exacto. Con ellos, platicando como todo detrás detrás del escenario, él espera que se acaben de dar su concierto o su música para que él inicie con su banda, ¿no es correcto, hermano? Sí, exactamente, sí, justamente pues se trata de eso, ¿no? Esperar en los camerinos a que te toque y estar ahí pendiente. Claro, hermano. Dice Luis Arrocha Alvarado, saludos cordiales desde Villahermosa, Tabasco. Un saludo, Luis, te mando un fuerte abrazo. Saludos. Dice Libby Leyarachi, qué precioso es Brandon. Saludos desde Villahermosa, Tabasco, suerte. Pascual May Pérez, te mando un fuerte abrazo, Pascual. Estamos en contacto, espero próximamente nos podamos ahí ver. Agustín Espíndola, Agustín, saludos desde Villahermosa, excelente programa Milenial. Muchas gracias, Agustín Espíndola, te mando un fuerte abrazo hasta Tabasco. Ve, nos escuchan gente de Tabasco, del Estado de México, un saludo hasta allá, hermano. Te mando un fuerte abrazo. ¿Qué te parece, hermano, si vamos con la última pregunta y vamos a corte? Claro que sí. O ya es tiempo de corte, hermano, tú dime, ¿sí? Bueno, pues regresamos con Milenial, esto es Milenial, yo soy Agustín Espíndola y no olvides que el primer paso es intentarlo, regresamos. ¿A dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada. Dale a tu cuerpo nutrientes esenciales de calidad. Disfruta de un alimento delicioso y benéfico para tu salud. Mantequilla Earth's Finest Tea. Si te gusta hacer deporte, cuidar tu peso y mantener energía constante en tu día a día, Earth's Finest Tea. Libre de gluten, lactosa, conservadores y químicos. Rica en vitaminas y omega 3 y 6. Dale a tu cuerpo nutrientes de calidad. Earth's Finest Tea. Mejorando tus hábitos alimenticios. En La Oveja Limpia te ofrecemos servicio de fumigación, control de plagas y sanitización industrial o comercial. Contamos con más de 20 años de experiencia, servicio las 24 horas, los 365 días del año. Técnicos altamente capacitados y productos biodegradables no tóxicos. Búscanos en Facebook como La Oveja Limpia o contáctanos al WhatsApp 55-2107-7327. Porque nos importa tu salud y la de tu familia, en La Oveja Limpia, tu lana vale. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante.
envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 6418 8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 6418 8280. Ahora te toca hablar a ti. Si tienes alma de investigador, eres padre, tutor o estudiante, Manabu con Yuriko Sensei es para ti. Programa diseñado para hacer tu vida más fácil en las labores escolares. Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 de la tarde en Proyecto Radio MX. Manabu, porque nunca dejamos de aprender. ¿Qué tal, amigos? Soy Liliana Noble Alemán y los invito a escuchar Pulso Saludable, donde juntos aprenderemos cómo cuidar nuestra salud a través de www.proyectoradiomx.com con sentido social, todos los martes de 3 a 4 de la tarde. Síguenos en YouTube y Facebook. Aparecemos como Pulso Saludable. Hola, ¿qué tal, amigos de Milenials? ¿Cómo están? Pues estamos de regreso hoy, jueves 11 de marzo. Que por cierto, estén pendientes en estas fechas. Si están viendo el programa, comenten, compartan, denle like a la página para que no se pierdan ninguna actividad que vamos a estar realizando aquí en el programa Milenials. Hermano, hablando, regresamos contigo. Regresando al tema de que has estado conviviendo con otras bandas y tipo así. Cuéntanos, hermano, cuéntanos alguna anécdota que hayas pasado con ellos. Ok. Bueno, mira, hay muchas anécdotas. Ok. Principalmente en festivales grandes, ¿no? Por ejemplo, porque, pongámoslo así, de pronto estás tú ahí tranquilo, ¿no? Y te entra el miedo porque pues tú no eres famoso como esas personas. Te entra el miedo y dices, bueno, el nervio. Y dices, oye, yo le quiero pedir una foto, ¿cómo me la acerco? ¿Qué hago? Y te acercas y son a toda madre. O sea, son muy buena gente, muy chidos, conviven muy bien. Y pues esas son anécdotas buenas, ¿no? También, pues hay anécdotas en plan, como una vez que fuimos a grabar una live session ahí por Perisur, más o menos, con The Rock Hip Cats. Y pues la anécdota es muy graciosa porque nosotros llegamos ese día en la tarde, estaban grabando otra banda. ¿Qué? Llegamos en la tarde y pues nos teníamos que cambiar todos ahí, ¿no? Había unos carritos atrás. Y me acuerdo que al cantante, a Diego, lo regañaron esa vez porque estaba ahí en los carros. Lo regañó la señora. ¿Cómo crees? Sí. Y pues son historias así que poco a poco van saliendo, ¿no? Cositas. Por ejemplo, igual la vez de los Panchos, pues fue una vez muy agradable porque pude platicar con ese señor y una persona maravillosa. Y te cuenta sus experiencias, te da consejos, cositas así. Son experiencias muy buenas. Me da gusto, hermano. Pues ahí lo tienen. Una experiencia de un saxofonista. Si se escucha bien, ¿verdad? Mejor. Una experiencia de un saxofonista, pues ahí lo tienen, amigos. Oye, hermano, yo te quiero preguntar algo. Sí, dime. Me comentas que inicias a la edad de los 14 años. 14 años, sí. ¿Cómo fue que inicias? ¿Dónde es el punto donde llegas y dices, ¿sabes qué? Esto es lo mío, porque estamos francos, hermano. Hay algunas personas que se nos da por ejemplo, hay unas personas, yo no digo se nos da, porque en mi caso no es, pero se les da el interés de, por ejemplo, de ser emprendimiento, de ser emprendedor, de crear tu propio negocio. Hay unas personas que se le da las matemáticas, a ti se te da la música. ¿En qué momento llegas donde dices, lo mío es la música, hermano? Pues, mira, hay un momento exacto justo donde estábamos en la escuela. Ya llevaba yo unos años tocando, ¿no? Okay. Pero ese momento exacto lo recuerdo mucho porque era un concurso de oratoria en la escuela y me dijeron, oye, ameniza el evento, ¿no? A medio evento entras tú. Lo recuerdo muy bien porque pues ese día el auditorio estaba lleno. Yo estaba ahí parado enfrente de directivos, jueces, alumnos, espectadores de otras escuelas, ¿no? Es muy nervioso, cámaras. En ese momento, pues, la luz es tenue, tú estás ahí en el escenario esperando a que suene tu pista para tocar. Sí, sí. Y pues ves las cámaras, ves todo y te entra esa emoción y dices, no, pues yo quiero hacer esto para siempre. Y después, pues, fui metiéndome a más bandas, fui metiendo nuevas experiencias. Y cada vez, pues, veía gente nueva. No sé, ves gente que te felicita al final del evento. Se espera que acabes y te felicita, cosas así.
Y llega el punto donde llegas a tocar para muchísimas gentes, ¿no? Okay. Y en ese momento dices, no, pues sí, es lo que quiero para toda la vida. Pero siento que ese momento fue el que me marcó y dijo, yo quiero hacer eso. Ok, hermano, ve, muy interesante. Para la gente que nos escucha en casita, ¿cómo es literalmente la vida de un saxofonista? Sí. ¿Cómo es que se va dando las cosas? Pero, hermano, primero que nada, felicitarte por... Gracias, gracias. Por lo que estás haciendo, y me da mucho gusto que estés, siguiendo tu sueño, hermano. Muchas gracias. Hablando de futuro, hermano, ¿qué tienes en mente? Me comentas que hoy sacaste una canción. Sí, ¿qué más sigue, hermano? Sacamos una canción con la banda, pues una colaboración de ahí. ¿Qué más sigue? Todos echaron su granito de arena, ¿no? Pues mira, ahorita principalmente tenemos igual planeado grabar un poco más de canciones. Estamos igual planeando pues ya grabar mi primer sencillo yo también, aún no, por la cuestión de la pandemia. Sí, sí. Y pues mira, ahorita yo quiero abarcar las más bandas que se puedan, probar cosas nuevas, nuevos proyectos y seguir experimentando, ¿no? Creciendo. Claro, hermano. Como músico. Y pues en su momento, pues ya poder grabar ahora sí. Claro, hermano, es un tema muy importante el que tocas, el que la gente esté conociendo otros ramos, hermano. Uh-huh. Por ejemplo, seamos francos, ¿te ha gustado colaborar con otras bandas? Sí, siempre. Siempre. Siempre, sí hay... ¿cómo decirlo? Ha sido de muchas maneras, pero por ejemplo a veces es en plan de, oye, pues ayúdanos con estas canciones, ayúdanos a grabar esto, okay, esta presentación. Pero todos tienen algo y te llevas de todos algo de tu experiencia, y poco a poco te vas formando y a la otra banda llevas lo de una banda y así, y vas metiendo muchas ideas. Claro, y, hermano. Pues, te favorece todo. Bien, y te iba a decir, ¿y tú siempre que tocas en la banda eres saxofonista siempre? ¿O a veces hay veces que eres un ejemplo de coordinación, de producción, o qué haces tú? Pues mira, actualmente sí ya soy puro instrumentista. Okay. Hubo un tiempo donde sí me dediqué estaba en un booking, me dedicaba a cubrir eventos, ¿no? A veces era staff, a veces era ingeniero de audio, a veces tenía que coordinar a las bandas, a veces les pagaba, a veces cobraba cover, y pues tenía que hacer todo eso, ¿no? Hasta cierto punto, pues sí estoy un poco experimentado con todo eso, pero pues me gusta más ser instrumentista. Me da gusto, hermano, que principalmente hagas lo que te gusta, y pues, ¿qué te digo, hermano? Échale todas las ganas del mundo para que más adelante, pues, vengas, y ¿qué te parece si nos presentas aquí tu música? En cuanto salga una, hermano, sí. ¿Sabes qué? Tengo una música, o sea, acaba de salir un video... Échanos para cómo sí, ves, hermano. Sí, estaría muy bien. Sería padre para que la gente conozca más de Sax 28. Así es. Hermano, digamos, te levantas, esa es lo que hace de auto, platicábamos, sí, ¿no? Te levantas, haces tus cosas, pero cuéntanos, hermano, ¿cómo es un día en un músico? La gente tiene intriga en el que, por ejemplo, ¿cómo es el día en un músico? De pensar, ahorita sale y pide toma fotos y le piden fotos. ¿Cuál es, hermano? Tú, dinos la verdad, ¿cómo es un día en un músico, hermano? Pues mira, nunca me ha pasado que me pidan fotos en la calle aún. Ok. No, pero pues es un día normal, como cualquier otro, ¿no? Te levantas, te preparas, ya sea que desayunes bien y todo eso. Y pues en este caso, como músico, empiezas tu rutina desde temprano, ¿no? Ejercicios, escalas, cositas así, tus piezas. Eso en un día normal, ¿no? De práctica. Uh-huh. Hay días, hay excepciones donde, por ejemplo, tienes que ir a tocar. O sea, hay muchos músicos que prefieren relajarse ese día, hay otros que prefieren seguir estudiando. A mí, por lo general, me gusta ese día estar tranquilo, llegar tranquilo, sin nervios, y disfrutarlo, sobre todo. Claro. Pero, pues sí, un día normal de un músico es estudiar diario. Diario. Sí. Y aparte, pues, que enseñas tú eres maestro, sí, ¿no? Por lo que me comentabas de música. Sí. Así que a toda la gente que nos está escuchando en este momento... Sax 28 nos va a tocar un pedazo de una canción, así que estén pendientes y no se despeguen de la pantalla. Sax 28 en vivo hoy después de un corte comercial. Así, ¿no? Es. Oye, hermano, ¿quién es el que te inspira en tu mayor ídolo en lo que es el saxofón? Pues mi mayor ídolo lo conocí cuando entré, bueno, cuando me adentré un poco en el mundo del jazz, ¿no? Mi mayor ídolo es Sonny Rollins. Y no sé, es un ejemplo para mí, por ejemplo, porque, pues no sé, es un músico muy versátil en este sentido. O sea, de ahí aprendí que, por ejemplo, pues puedes probar de todo, experimentar con todos los géneros, por ejemplo, y meterlo directamente. O sea, me gusta mucho. Además, su música es muy buena. Siempre, siempre su sonido me encanta.
Te encanta. Sí. O sea, que eso es lo como que la parte favorita que dices. Sí, eso no, y fue un día que estaba en la noche en mi casa, encontré un concierto de jazz, porque yo no conocía el jazz, o sea, lo conozco hace unos años, pero yo no lo conocía bien. Y yo no sabía quién era, o sea, yo escuchaba y decía, no sé qué es eso, pero yo quiero tocar eso. Y ya poco a poco lo fui conociendo más y su trabajo. Claro, hermano, poco a poco fue donde descubriste tu amor hacia hacia el jazz, ¿no? Sí. Oye, hermano, te quiero hacer una pregunta, puede que suene raro, puede que hay gente... No, puede que sea buena pregunta. Cuéntanos, hermano, ¿qué harías si algún día te aburres de la música? ¿Qué quisieras hacer? Pues quisiera hacer muchas cosas, pero principalmente quisiera dedicarme a la gastronomía. A la gastronomía. Me gusta mucho la cocina. Sí. Ok. Pues vean este joven. Sobre todo. Vean este joven, canta, trabaja, estudia, cocina, graba videos, es profesor. ¿Qué no hace este joven? Pero bueno, ya dice, está apartado. Ya, por ahí leemos apartados. Un comentario de su novia que dice que es suyo, ¿no? Sí. Así que ahí está, ni más ni menos. Pues ahí está, hermano, me da mucho gusto. Oye, podemos con otra pregunta, hermano, claro. ¿Qué te parece? Claro, claro. ¿Qué otros compromisos tienes en los próximos, para los próximos meses? ¿Tienes ya algo planeado? ¿Vas a sacar música nueva? Sí, lo que tenemos planeado con un par de bandas, con una que se llama Ancholotes y con The Real Hipcats, okay, es grabar canciones y incorporarme ya bien a Los Ancholotes, si me aceptan, ¿no? Obviamente. Pero sí, por ahorita, por cuestiones de la pandemia, pues sí, lo que tenemos es grabar. Solo grabar. Solo grabar. Sí. Si no, ahorita no hay conciertos. Como videos musicales, ¿es correcto? No, sería más bien igual para grabar para plataformas como Spotify, okay, y todo eso. Okay. Sí, los videos ya van a venir después. Ah, ok, bien, hermano. Ya que se calme todo esto. Sí, sí, de la pandemia, porque... Así que sí, está muy feo esto de la pandemia, sí, hermano. Está. La verdad es que ustedes, si nos están viendo y no tienen la necesidad de estar saliendo de casa, quédense en casa, de favor. No salgan, no usen cubrebocas, gel antibacterial, todo lo que tengan para, pues, desinfectar. Todo eso se aplica, ¿no, hermano? Sí, exacto. Oye, aquí nos comentan por aquí si tocas algún, si dice Agustín Espíndola, si tocas algún instrumento. ¿Qué otro instrumento tocas, hermano? Pues mira, de base el saxofón siempre ha sido mi mayor, ¿no? Mi súper el saxofón, pero también soy, bueno, más aficionado en estos instrumentos, pero soy trompetista, flautista, apenas empecé a ser clarinetista. Ok. Y pues me gustaría seguir probando más instrumentos de viento, ¿no? Obviamente. O sea, eres un chavo muy completo. Sí, chamos francos, ¿no? La verdad. Sí. Porque es como el que juega fútbol, ¿no? Uh-huh. Y llega y dice, ¿sabes qué? Pues yo meto goles. O yo soy delantero. Pero llega uno que dice, ¿sabes qué? Espérame. Yo soy delantero, yo soy portero, yo soy todo, todo, ¿no? De ahí todo, está, sí. Ahí lo tienen. Brandon, como Calderón, ahí lo tienen, ¿no? Sí. Sí, no, ahí y... está. Es que, ¿cómo decirlo? O sea, cada instrumento es único y tiene su esencia y claro, cada uno me gusta por distintos géneros, ¿no? Pero sí, claro, sí es más, hermano, aficionado. ¿Qué te parece? Saludamos a los comentarios. Sal, vale, me parece. Dice, bien. Dice Jocelyn González, que toque alguna melodía para escucharlo. Claro que sí, Jocelyn, después de un corte comercial, no se pierdan, Brandon Calderón en vivo, saxofonista, para que la gente que no lo haya escuchado o lo quieran conocer, no se pierdan el programa. Hila González, hola, saludos Agustín e invitado. ¿Qué tipo de música te gusta más? Pues ya lo dijimos, hermano. ¿Qué música es? Es que me gusta de todo, pero de todo. Soy muy salsero y me encanta el jazz también. Dice Irene Luna, hola Agustín, muchas felicidades por ti. Gran tema. Qué buen invitado tan... qué buen invitado tan joven que empezó a los 14 años. La mayoría de los niños solo piensan en jugar, es correcto. La mayoría de los niños piensan en tener sus juguetes, en jugar. Sí. En ningún momento se les pasa el tema de emprender, de, ¿sabes qué? Yo quiero tocar la guitarra. Lo sí, toman justo como un hobby, ¿no? Sí, no, actualmente pues estamos un poco influenciados por la tecnología, ¿no? Y eso influye, claro, también, hermano, bastante. Pero sí, hay sus excepciones. Claro, hermano, dice Pedro Hernández. Saludos, Agustín, desde Villahermosa, suerte. Muchas gracias, Pedro. Te mando un fuerte abrazo, hermano. Espero vernos pronto, ya que pasa esto de la pandemia. Sí. Podernos, mientras hay que cuidarnos. Vernos. Claro, dice Libby Yaritzi. Pregunta a Brandon. ¿Qué le diría a alguien que apenas está empezando a tocar el saxofón, hermano? ¿Qué, sí, le, muy buena ¿qué le pregunta, dirías? ¿Eh? Sí. Pues mira, lo que yo siempre le digo a mis alumnos, hay que ser paciente. El instrumento es difícil,
es difícil, pero no así extremadamente. O sea, es, claro, es cuestión de perseverancia, de estudiarlo todos los días, aunque sea una hora al día. Si te gusta de verdad mucho tu instrumento, sea el instrumento que sea, puedes dedicarle su tiempo sin estresarte, todo tranquilo. Claro. Y cuando empiezas a tocar tus primeras canciones, te viene un subidón que es maravilloso y eso te hace seguir más y más y más y más. Pero es cuestión de constancia. La palabra correcta, lo dijo Brandon, constancia, ¿no? Exacto. Yo creo que es una palabra muy clave en el aspecto de la música, que pues tiene que ser constante, hermano, en lo que hagas. Ya seas músico, lo repito otra vez, hermano emprendedor, constante, constante. Constante, exactamente. Me da gusto, hermano, ahí está, Yaritzi. Dice, soy muy afortunada y un corazón. Claro que sí, Yaritzi, eres muy afortunada, ya que este tipo hace de todo. Hasta cocina, vean, para, como que ya te iba a decir, mujeres que los están escuchando, pero no, ya no, tiene no, apartado no, estamos su. Apartados. Bien, hermano, me da gusto. Dice Elizabeth González, pregunta para tu invitado, Agustín, ¿en qué lugares toca? Ok, bueno, pues he tocado un poco de todo en la ciudad, ¿no? Pero principalmente toco en restaurantes de los años 50, en festivales grandes de música, como que estás en el Estado de México, por ejemplo, Caminante Fest, okay, Motobiker Road Fest. También he tenido la oportunidad de tocar para el estado de Michoacán. Okay. Ha tocado en un evento ahí municipal y pues ha estado muy bien. Y pues en su tiempo también estuve tocando en cafeterías. Ahora sí que a donde me inviten yo voy, yo no me rajo. Donde claro, me digan, no, ahí vas a tocar, yo voy. Ahí lo tienen, para la gente que algún día quiera, ¿sabes qué? Ahorita desde que nos toque un pedacito, ¿sabes? Te quiero invitar a mi cumpleaños, que nos cantes un pedazo de una canción. Ahí lo tienen. De todo. Por cierto, dice Juan Manuel Espíndola, un saludo Juan Manuel Espíndola, que por cierto, vayan a seguir su programa de inteligencia automotriz, que transmite todos los miércoles y martes de 8 a 9 p.m. Para la gente que esté pendiente. Un tipazo es ese señor, Juan Manuel Espíndola. Saludos. Le mandamos un fuerte abrazo y bendiciones a la familia, Juan Manuel. Dice Camila Cepe, dice saludos desde Morelos, soy Morelos. Saludos, Juan Manuel. Camila ZP, pregunta para el invitado. ¿En dónde das clases? Ahí está, hermano, ya. Pues mira, yo iba a casa de mis alumnos, ¿no? Ok. Pero por cuestiones de la pandemia ahorita solo en línea. En línea, todo sí, en solo línea. En línea. Pues, sí. Pues ahí lo tienes, Camila, en línea todo en línea, por el sí. Momento. Sí, por ahora, ya que se reanude, o sea, que estemos en semáforo verde y todo esté mejor, claro. Pues sí, ya podría movernos. Presenciales. Sí, presenciales. Ahí lo tienes, Camila. Por cierto, un fuerte abrazo a Camila ZP, que está pendiente, programa también. Tras programa, está comentando, compartiendo. Está muy bien, Camila, próximamente ahí, coméntenos si es que quieren algún próximamente que las tazas, ¿no? De Millennials. Las tazas y las playeras. Así es. Todo pues vamos a seguir, hermano. Claro que sí. Hermano, ¿a qué artistas admiras o reconoces su trabajo? Uy, son muchísimos. Mira, yo te podría dar ejemplos de músicos de jazz, ¿no? O cositas claro. Así. Pero no, es que la música es muy extensa. Principalmente, admiro principalmente a mi maestro mucho, Santiago. Te mando un saludo. Saludos. Que me ha enseñado todo, hasta ahorita todo lo que sé. Me ha enseñado muchísimo, me ha dado mucha seguridad. Okay. Me ha hecho ser el músico que soy prácticamente. Ha estado ahí cuando todo está mal. Claro, te ha formado. Me ha formado y pues la verdad lo admiro mucho a él. Okay. Es mi admiración. Oye, hablando de eso, hermano, cuéntanos, seamos francos. Uh-huh. Yo platicaba hace unos programas con esta... Con una compañera sí. De esta Diana. Que hay algunos que sí los apoyan, otros que no los apoyan. Tú cuéntanos, hermano, en tu caso, ¿te apoyaron o no te apoyaron? ¿Qué pasó ahí, hermano? En el momento que dijiste, ¿sabes qué? Yo quiero dedicarme a la música porque es un tema fuerte. Sí, la mayoría de los fuerte, papás te dice, ¿sabes qué? Estudia tanto licenciatura, estudia tal carrera, prepárate para que seas alguien en la vida. Literalmente te lo dicen así, pero aquí viene Brandon a decir, ¿saben qué? Ok, voy a estudiar. Estudió su bachillerato en turismo, sí. Pero yo quiero ser saxofonista, músico. Sí. Cuéntanos, hermano, ¿tuviste el apoyo de tu familia o no? Hasta el momento lo sigo teniendo. Ok. Sí, siempre han estado ahí desde el principio, desde el momento en que fuimos a comprar mi instrumento, desde ahí siempre han estado okay. Presentes. A veces las tocadas son lejos o en horarios muy distintos, no pueden asistir a veces, pero siempre están ahí, siempre están presentes. Les mando un saludote ahorita donde estén y pues siempre ha habido el apoyo, ¿no? En plan de hacer lo que a ti te guste y echarle ganas. Ok. Me da gusto, hermano, que la familia te haya apoyado, es un tema sí. Muy importante, ya sí, que de ahí todo. Yo creo que parten muchas cosas, ¿no? Sí, no, de ahí parte todo, por ejemplo, si eres un niño, pues depende mucho lo que te diga tu familia, ¿no?
poco a poco que vayas demostrando mucho interés por un instrumento o así. Pongámosle que estás aprendiendo tú a tocar un instrumento y le comentes a tu mamá, oye, quiero entrar a clases, ¿no? Desde ahí empieza el punto que tu mamá te siga dando ánimos para que tú vayas, te lleve a tus clases, claro, o cositas así, y pues no te desanime, porque pues la familia es la que más es la crítica que más te doy, por así decirlo. Claro, hermano, porque al final él dice un punto realista, ¿no? ¿Sabes qué? En el momento que te dijeron, ¿sabes qué? Vas a seguir, te apoyamos, hasta te sientes bien, dice, órale, con ganas, ¿no? Ajá, pasas hasta el concierto o a tal lugar, a un evento, y tú tienes el respaldo de tu familia, ¿sabes? Que llegando a casa vas a tener a alguien con seguridad que te diga, ¿sabes qué? Un aplauso, lo hiciste muy bien. Exactamente. Y es muy bonito. Muy bien, hermano. Vamos a leer rápido los comentarios. Dice Yaritzi, sí me hace siempre de cocinar siempre, es correcto. Sí. Me hace de cocinar siempre. José Castillo, saludos, buen programa, me lo recomendó Noé Palacios, bendiciones. Muchas gracias, José Castillo. Salud. Le mandamos un saludo, abrazote a Noé Palacios, que por cierto, estén pendientes en su venta de ¿él qué crees que vende, hermano? No sé, hermano. Vende artículos de coches, para coches, bocinas, estéreos, así que próximamente vamos a tener aquí igual de invitado, para que la gente lo conozca y pues estén pendientes. Un poco más de eso, ¿no? Claro, para que, por ejemplo, este tema de cómo distribuir el aspecto de qué meter a tu coche, ¿no? Sí, exactamente. Jesús Pineda, éxito, Agustín, saludos desde Tabasco. Muchas gracias, Jesús. Saludos, te mando un fuerte abrazo hasta Tabasco y muchas gracias por escucharnos programa tras programa y pues recuerden, no se pierdan todos los programas de jueves a 2 p.m. por Proyecto Radio MX. Vamos con otra pregunta, hermano. ¿Tienes algún proyecto en mente ahorita, aparte de lo que estás haciendo? Ok, un proyecto en mente, pues sí, mira. Llevo, justamente es lo que quiero, mi proyecto es sacar mi primer sencillo. Llevo ya años trabajándolo. Ok. Pero lo que tengo en mente es reunir a los músicos correctos en el momento correcto para poderlo realizar, porque sí es algo muy específico que quiero hacer. Claro. Ese sería mi proyecto personal y mi proyecto a nivel pues de más bandas, pues sí, ahorita sí. El sueño es llegar al Vive Latino, ¿no? Ok. Un Vive Latino. Vive Latino, sería que es muy genial. Para que no, bien, entonces, hermano, me da gusto que tengas esas metas, hermano. Sí, gracias. Y más que nada que tengas esa visión, hermano, que a pesar de tu corta edad tú ya te estás proyectando en el Vive Latino. Sí. Hay gente que a la edad pues apenas empieza a crecer. Y no lo ve así, tú ya te estás proyectando un poco en un nivel mucho más alto, hermano. Sí, exacto. Pues yo lo que pienso es que no hay que limitarse, o sea, claro, hay que ir poco a poco, obviamente, empezando poco a poco, teniendo ambiciones, metas. Pero yo creo que ya estamos en cuanto a la banda, ya estamos en un punto donde nuestro material es tan bueno que podemos lograrlo. Claro. Y esa es la meta que tenemos actualmente en la banda. A gusto, hermano. Que por cierto, estén pendientes. Este señor trae a su banda que próximamente lo estaremos hablando, ya está en puerta esto. También. Estarán aquí con nosotros hablándonos sobre la música. Sí, sobre un poco sobre el rhythm and blues y la escena rockabilly en México. A gusto, hermano, que más personas como tú tengan esa cosquilla de salir. ¿Sabes qué? Yo quiero salir, contarle a la gente cómo es la historia, cómo Exacto. se vive detrás de un evento con la gente. Exactamente. Tomándose fotos. Me da mucho gusto, hermano. Dice, creo que son los comentarios. Sí, ya. Ah, por cierto, le mandamos un fuerte saludo a Hansel, que nos está escuchando todos los programas, que Hansel, ¿sabes en qué trabaja, hermano? No, ¿qué hace? Tiene una cocina, se llama Cocina Valentina. Ah, ok. Que es emprendedor el chavo. Ajá. Y pues le mando un fuerte abrazo, hermano, esperemos pronto igual vernos de este lado. Y pues me da mucho gusto que sigas con tu proyecto, hermano. Saludos. Oye, ¿consideras que tienes que... ¿Qué consideras que tienes que transmitir con tu música, hermano? Yo, por ejemplo, en el caso de Diana, me contaba que hacía muchas canciones de desamor. Uh-huh. Y pues transmites el sentimiento, ¿no? De hecho, me llegó hasta contar, gracias, Diego, me llegó hasta contar que... Y le hizo hasta una tiradera a una chava, se cuenta que se enojaron y de repente agarró el lápiz y empezó a escribir... Te odio y así. Ajá. Empezó a hacer algo así y la hizo canción, hermano. ¿Tú, sí, sí, ¿tú sí. cómo piensas de eso? Pues yo opino lo mismo, o sea, cada instrumentista o cada músico con su música, por así decirlo, trata de dar un sentimiento, una emoción, una expresión. Claro. Ya sea lo que sienten en ese momento, algo de interés social, o sea, la música transmite todo.
sentimientos. ¿Cómo decirlo? Por ejemplo, el jazz transmite muchísimas emociones, ¿no? Puede ser tristeza, alegría, enojo, protesta, o sea, cualquier cosita. Y está muy genial porque así puedes descubrir el mundo de cada músico, ¿no? En su sonido, claro. Porque cada uno tiene un sonido distinto, cuesta un poco encontrarlo, o sea, a todos les cuesta tiempo, más que nada, pero cuando descubres su sonido, pues dices, ah, mira, y ya puedes saber cuando el músico, no sé, por ejemplo, está pasando un mal momento y se nota en su música. Si está muy feliz, también se nota en su música. Ok. O sea, transmite muchísimas. Transmite muchas emociones al final del día. Sí. Pues ahí lo tienen, gente que está escuchando el programa de Millennials. Nos lo dice un experto en el tema de la música, saxofonista. Y muchas gracias, Diego. Porque por cierto, también le mandamos un saludo a Diego, que está detrás de los monitores, controlando el muchacho que nos está llevando a cabo programa tras programa. Y pues así lo tienen. Este es un poco de la historia de Brandon Calderón López. Que próximamente, esperen el corte, que regresando nos va a cantar un pedazo de una canción que el público la está mirando. Dice Gaby González, pregunta para el invitado, ¿cómo te ves en 5 años? 5 años, una muy buena pregunta. Pues mira, yo me veo ya más estable Yo te voy a decir, con muchas mujeres. No. Me van a regañar. No, me veo pues ya en un proyecto muy bien establecido. Ok. O sea, ya literal así grande, ya dando conciertos ya fuera del... Si no es de la Ciudad de México, pues fuera del país, pudiera dar. Me da gusto. Me emociona, hermano, mucho salir del país. Dice Mari López, nos manda un saludo. Mari López, que nos escucha desde... Michoacán, ¿de dónde crees? No, hermano, nos escucha desde Estados Unidos, hermano. Ah. Mari López, es una compañera de secundaria. Sí. Porque por ahí también está mi tía, que está en Michoacán. Es en Michoacán. Ve, hermano. Pues ya, Diego, tú nos dices, ¿sí? Vamos a un corte, hermano. Regresamos y estén pendientes, no se pierdan el programa de Millennials para que escuchen a nuestro amigo Brandon Calderón López. Regresamos. Cortando la basura.
Hola, ¿qué tal, amigos de Milenias? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Bueno, ya esa fue como que la introducción. Me cuatrapié para estar aquí hablando con nuestro amigo Brando. La reintroducción al corte comercial, hermano. Que ahí se escucha, sí. Brandon Calderón López nos va, gracias, hermano, por subir el volumen. Gracias, Dieguito. Gracias, Diego, por subir el volumen. Que Brandon nos va a tocar un pedazo de una melodía. Toda la gente que nos comente qué tal le pareció. Tú me dices, hermano, vamos a leer un comentario y le damos, ¿cómo ves? Sí, sí. Dice, mucho éxito, te quiero mucho, Olivia López. Un saludo para ti, hermano. Dice Olivia López, saludos desde Washington. Saludos. Saludos desde Washington. Hasta el otro lado de la ciudad, hermano. Pues, hermano, lo que la gente estaba esperando, ¿nos podrías tocar un pedazo de una canción? Pues mira, hay una canción que me gusta mucho, que muchos sentimientos, una canción de Billie Holiday que se llama Lover Man. Okay. Se la escribió a su esposo, ¿no? Cuando estaba en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Y me gusta mucho, es muy una rola muy linda, me gusta mucho y a ver qué tal nos sale. Bien, entonces, tú dale con claridad, hermano. Bravo, hermano, bravísimo. Pues muchas felicidades, hermano, me da gusto. Ahí lo tienen a toda la gente que estuvo escuchando. Pues, sí, hermano, felicidades, hermano. La verdad es que lo haces excelente. Yo no diría muy bien, lo diría excelente, muchas hermano. Gracias. Lo digo con mucha claridad, hermano. Muchas felicidades. Y aquí la gente, la respuesta del público, que les agradó mucho. Están con sus me encanta, comentando, que les gusta mucho. Está felicidades, hermano, me da gusto que. No, pues muchas gracias por la invitación, sobre todo. Estoy muy feliz. Ah, ok. Que te acerques al micrófono. Sí, ¿no? Sí, déjalo. Pongo. Sí, hermano, sin problema. Sí, no, pues muchas gracias por la invitación. Digo, o sea, esa rola me gusta mucho. Uh-huh. Es el tema y ya medio la improvisé tantito y otra vez al tema, pero es una rola muy buena. Me gusta, hermano, que sigas así. Siga así, hermano. Gracias. Lo mejor es el éxito y pues vamos a leer unos comentarios. ¿Qué te claro parece, hermano? Sí, claro que sí. Dice Dice Mari López, el mejor saxofonista. Muchas dice gracias. Camila ZP, mi playera, porfa, siempre los veo acabando la tarea. Claro, Camila, ahí está, ya lo está diciendo. Estén pendientes a nuestras redes sociales, denle like a la página, compartan el programa y pues estén atentos a la dinámica para poder ganar las playeritas. Playera, hermano. Claro, hermano. Exacto. Dice Yaritzi, qué talento. Astrid Pérez, saludos, qué hermoso toca. Muchas gracias. Saludos, Astrid Pérez, dice Cynthia Bryant. Bravo, de verdad, qué bien toca. El blues es buen género musical, tan espiritual, no todos pueden tocar, hermano. Sí, es un género que se estudia un poco, pero
pero sí. Jocelyn González, muy triste la melodía, pero con mucho sentimiento. Es correcto, justamente es una canción triste, ¿no? Imagina a Billie Holiday en Estados Unidos y su esposo en la guerra, ¿no? Okay. Ella en plan de, verga, no sé, bueno, pero no sé si te voy a volver a ver, no sé qué va a pasar, y sí, escribe la canción, ¿no? Y ya tuvo mil versiones de esa rola, y hay una especial que me gusta muchísimo, que es de Charlie Parker, es una canción que grabó en un estado pues, muy devastado, ¿no? En un estado deplorable de su carrera y tiene mucho sentimiento, por eso me gusta mucho esa canción. Me gusta, no, además que la haces muy bien, hermano. Ah, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Dice Camila ZP, wow, qué lindo, 100 de 10, hermano. Muchas gracias. Jocelyn González, felicidades. Irene Luna, bonita melodía. Elizabeth González, wow, qué excelente, felicidades. Noel López, felicidades, Brandon. Saludos, muchas gracias. Mari López, también quiero mi playera, claro que sí, Mari. Ahí estaremos comentando próximamente las dinámicas. Ahorita denle like a la página, compartan el programa y pues estén atentos a todo lo que se viene, porque y estén pendientes a estos programas porque se vienen unas preguntas que no voy a hablar de más del tema, ya dije unas preguntas para que estén pendientes. Exacto. Y pues ustedes estén atentos a la dinámica, pues de mientras denle like a la página de Millennials, compartan el programa y pues estén atentos a nuestras redes sociales para ver ¿qué sigue? Pues hermano, ¿qué te puedo decir? Felicidades. Muchas gracias. Lo hiciste muy bien. Yo diría que estuvo padre, pero no, estuvo excelente. Muchas gracias. De hecho, hasta ya veía que yo en cabina que querían como que bailar con esa canción y como que nos inspiró, ¿no? Ah, pero, está muy bien. Está pero muy me da gusto, hermano, que estés Muchísimas gracias. No, gracias por la invitación. O sea, ya era algo que estaba planeado de tiempo. Claro. Y yo muy emocionado por venir. Todo es muy bueno y te doy muchas gracias por la invitación. No, hermano, nada que agradecer, al contrario, me siento fíjate halagado de que esté un saxofonista muy profesional como tú aquí con nosotros. Muchísimas hermano, gracias. Cuéntanos rápidamente, ¿tienes algún proyecto en mente ahorita? Ahorita, creo que sí te lo había dicho, ¿no? Sí, 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 ya. Bueno, como saxofonista, ¿qué te hace feliz, hermano? ¿Qué me hace feliz? Hay muchas cosas en la vida, principalmente comer me hace muy feliz, ¿no? Comer, pero... Comer. Sí, de todo. Ok. Pero lo que más me hace feliz, en este punto que nuevos saxofonistas se me acercaban, alumnos, era ver esa emoción que tienes cuando recién empiezas. Claro. Que te da muchísima emoción el saxofón. Tenía un alumno que conocí cuando trabajaba en Bergam, que tiene 83 años ahorita, me imagino. Okay. Y tenía la actitud de un niño, o sea, tenía la energía de un niño y le gustaba muchísimo aprender. Y esas son las cosas que me gustan mucho. Okay. Ver toda la... O sea, conocer el mundo de cada uno de mis alumnos, compañeros... Compartir música con quien sea, o sea, es algo que a mí como saxofonista me llena y me gusta muchísimo. Claro, hermano, te apasiona, ¿no? Exactamente, ¿no? Y claro, también la gente que va a los shows, los aplausos, te llena muchísimo también. Claro, hermano, gracias, Diego. Cabina nos dicen que nos queda algún tiempo en cabina, pero hermano, última pregunta. Ok. Vamos a ver cuál crees que sea la última pregunta. ¿Qué mensaje le darías a las personas que están escuchando y viendo esto, hermano? Ok, pues mira, yo les podría dar el mensaje de que nunca dejen sus sueños. Si algo les gusta, así sea un poco difícil conseguirlo, hay que trabajar por ello, hay que echarle ganitas. Y que siempre luchen por sus sueños, porque son muy difíciles de cumplir los sueños. Siempre son muy difíciles, ya sea que quieras emprender un negocio, que quieras hacer una banda, que quieras comprarte un carro, cualquier cosita. Es difícil empezar, muy difícil empezar, pero eso no te tiene que desanimar, al contrario. Tienes que decir, pues le voy a echar ganas hasta que lo consiga, y cuando consigues una cosa... Te dan ganas de conseguir otra y otra y otra. Y así es como cumples tus sueños. Trabajando. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito, claro, exactamente. Sin miedo al éxito. Ya nos dijo Diego ahí en cabina, sin miedo al éxito. Y así es, hermano. Gracias, hermano. Exactamente. Gracias, hermano. Nos sobra, pues, como tú lo dices, darle con todo a este tema y sin miedo. No ponerle límites, ponerte metas a corto, mediano y largo plazo, hermano. Sí, irlas cumpliendo poco a poco. Y eso te llena mucho. Pues hermano, te repito, gracias por aceptar la invitación, no, estar gracias. Aquí, no, nada que agradecer, hermano, a toda la gente que nos escuche en Millennials, muchas gracias por sintonizarnos programa tras programa, no se pierdan el próximo programa de 2 a 3 p.m., donde no doy más, pero vamos a estar ahí igual hablando de un tema interesante, a toda la gente que nos sintonice, nos escucha, gracias, les agradecemos mucho. No, el haber estado compartiendo cabina con ustedes, más que nada por ustedes es que estamos aquí. Sin ustedes, pues, no seríamos nada. Y, pues, agradecerte, hermano. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿En Facebook? En Facebook, como Sax28. ¿Cuáles son tus redes sociales?
Pues mira, activas nada más tengo Facebook e Instagram, que sería @brigadasax28, y en eso en Facebook, y en Instagram es @b-sax28. Pues ahí lo tienen para la gente que les gustó el contenido, vayan y búsquenlo, es más, etiquétenlo, díganle, etiquétenlo, díganle, ¿sabes qué? Vi la entrevista de Millennials y pues me agradó, quiero a ver si ahí me mandas un saludo o algo, a ver qué hacemos con con este muchacho. Pero bueno, eso fue todo, yo soy Agustín Espíndola, no olviden que el primer paso es intentarlo, nos vemos en otro programa, hermano, gracias. A ti, gracias. Y estén pendientes a las dinámicas, les agradezco mucho por estar hasta aquí en este punto con nosotros, y esto fue Millennials, hasta luego. ¿Te gustó el programa? ¡Claro! Búscanos en Facebook y YouTube como Millennials. Te esperamos el próximo jueves de 2 a 3 p.m. aquí en Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Y recuerda, no olvides que el primer paso es intentarlo.